Bienvenidos a Miradas. Estamos recorriendo el Salmo 78, que está dedicado a recordar la historia nacional de Israel en el pasado, con la finalidad de extraer de ella lecciones para los lectores de hoy. Porque las verdades que Dios trae a nuestra consideración desde siglos pasados tienen total actualidad y aplicación en este siglo XXI. Ya lo irás viendo cada día. Como este salmo es muy extenso, leemos cada día unos cuantos versículos que nos permiten situarnos en el tema del salmo y después meditamos en parte de los mismos. El salmo tiene una finalidad didáctica, pues recuerda cómo se portó Dios con su pueblo y cómo correspondieron ellos. Tenemos en él lecciones muy valiosas para nosotros. Vamos a hacer una lectura de hoy en el Salmo 78. Los versículos 12 al 20 del Salmo 78 dicen así: Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó agua de la peña en corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿Podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes de aguas inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Ahora, tras hacer la lectura de unos versículos del Salmo 78 que nos ayudan a situarnos en el contenido general del mismo, vamos a leer de nuevo el versículo 14, del cual nos ocuparemos hoy de manera especial. El versículo 14 del Salmo 78 dice así: Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Después de pasar el Mar Rojo, que se abrió para dejarlos pasar, y ver cómo se cerraba sobre los ejércitos egipcios destruyéndolos por completo, la presencia de Dios era patente al pueblo, porque fue para ellos el mejor guía imaginable, ya que les preparó un medio para conducirlos de día y otro para la noche. Las dos frases siguientes los describen. En la primera se menciona cómo eran guiados de día, pues no conocían el camino y la luz del sol no les orientaba, ya que habían nacido en Egipto y no conocían cómo llegar a Canaán. Dios proveyó para ellos algo especial para ese trayecto, pues dice el texto, les guió de día con nube. En el libro del Éxodo, capítulo 13, dice que era una nube en forma de columna, algo así como si fuese el dedo de Dios diciéndoles, es por aquí. Pero ese dedo también les acompañaba de noche, pero en este caso era una columna de fuego que daba a la vez guía y luz, pues dice, y toda la noche con resplandor de fuego. ¡Qué maravilla! Tener un guía así día y noche. Un guía que puede guiar igualmente a quien confía en él. ¿Necesitas dirección en este mundo tan confuso? Solo Dios puede ayudarte por medio de su palabra. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.